Los contratiempos en esta familia van en aumento. Recientemente, Laura Zapata hizo declaraciones en contra de su propia hermana, la diputada federal Gabriela Sodi Miranda. Ella le está señalando de haber tomado todos los ahorros de su abuela, obviamente sin su permiso. Además de esto, aseguró que la política ha sido señalada en un caso relacionado con UNESCO Federación de Asociaciones Civiles América AC. A través de una entrevista con el programa Ventaneando, ella misma aseguró: ella es la que ha metido cizaña, le quitó los ahorros de toda la vida a la señora Eva Manje, pero ahora ya salió que le están buscando. Yo soy harina de otro costal y no tengo nada que ver con ellas. Le robaron a mi abuela su trabajo de 30 años. La que ha sido reconocida por muchísimo tiempo como la mala de las telenovelas, aseguró que su hermana ha sido muy poco agradecida con ella. Para las cámaras del programa Ventaneando, Laura dijo que ella la ayudó demasiado, que le ayudaba a hacer exposiciones para poder ganar algo de dinero y que hasta le prestó una casa en San Jerónimo para que ella viviera, ya que al parecer su hermana estaba viviendo en una casa de interés social en Cuernavaca, y su hermanita chula dijo: hermana, ¿cómo crees que te voy a dejar ahí viviendo? No, hombre, vente pa' acá. Laura comentó que ella ni siquiera le cobraba renta, que Gabriela solamente tenía que pagar sus servicios. Pero después salió el peine del asunto. Cuando Laura Zapata nota que el hijo de Gaby tiene unas gigantescas oficinas, ella sí dijo: quítate que ahí te voy. En buena onda le dijo: ¿sabes qué? Se nota que tienen dinero, yo quiero rentar mi casa. Al parecer, en ese momento Gabriela se puso roja del sentimiento y todavía se tardó un año en entregarle su casa. Hasta que por fin se le entregó, se empezaron a dar cuenta que tenían contratiempos en los drenajes. Cuando llevaron a un plomero, le dijeron a Laura que una persona había llenado las coladeras con fibra de vidrio. Esta entrevista fue realizada a las afueras de los juzgados de lo familiar. La también hermana de Thalía estaba acudiendo a cobrar un cheque por la cantidad de dinero que acordaron que les correspondía a las hermanas por la herencia de su madre, la señora Yolanda Miranda. Acerca de esta situación también hay contratiempos, y Laura nos dijo lo siguiente: aquí he depositado un cheque que las hermanas Sodi decidieron que esa era la cantidad que me correspondía hace 3 años y no lo he recogido. Ahora estoy en la recolección del dinero que tengo por ahí tirado. Lo necesito, necesito cobrar y tener dinero para todos los asuntos que se me han presentado. Laura empezó a decir todo esto con un muy grande sentimiento, asegurando que ella estaba recogiendo una cantidad de dinero que era mucho menos de lo que ella estaba esperando. Vale la pena mencionar que Gabriela Sodi Miranda ya tiene antecedentes familiares en la política. Su pariente cercano, Demetrio Sodi, fue delegado en Miguel Hidalgo del año 2009 al 2012. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.